Hola, bona tarda a tothom. Comencem aquest acte amb la ponència Investigar les narratives transmèdia. Estem al cicle de conferències que organitza Màster Universitari en Comunicació Social i jo faré una breu presentació d'aquest acte i del ponent. He preparat una presentació amb diapositives, però no patiu, que només són sis. Primer, deixeu-me que parli breument del nostre Departament de Comunicació. En la Universidad Pompeu Fabra, a pesar del prestigio que tiene el reconocimiento internacional, es una universidad relativamente pequeña. Solamente existen 8 departamentos. Uno de ellos es el Departamento de Comunicación. En este departamento tenemos a día de hoy unos 50 profesores a tiempo completo, que son además investigadores. Y está considerado nuestro departamento, por algunos indicadores, como el departamento de comunicación dentro de lo que es España, dentro de España, con una mayor productividad científica. Actualmente tenemos 9 grupos de investigación, tenemos 3 programas de grado y 4 programas de máster. ¿Cuáles son esos 4 programas de máster? Bueno, los tenéis aquí. El máster de estudios de cine y audiovisual contemporáneos, el de gestión estratégica de la comunicación, el de estudios internacionales sobre medios, poder y diversidad y el máster en comunicación social, que es el máster en el que se enmarca estas jornadas. Esta, si no estoy equivocado, es la primera conferencia, la primera jornada de este segundo ciclo, porque el ciclo de conferencias sobre metodología en el entorno, en el marco del máster universitario en comunicación social, ya comenzó el año pasado. Estamos en la segunda edición y en la primera conferencia, en la primera ponencia de esta segunda edición. Si tengo que hablar muy brevemente del máster universitario en comunicación social, os diría que junto con el máster de estudios de cine y audiovisual contemporáneo son los dos másters estrella del departamento, si me permitís la expresión. Es un máster que está pensado fundamentalmente para darle a los alumnos una formación metodológica, darles las herramientas metodológicas para hacer buena investigación en comunicación. Por lo tanto, tiene como objetivo principal la formación de investigadores. Luego, con la idea de que esos investigadores se puedan incorporar a empresas, como muchos de ellos ya han hecho, o continuar su carrera académica en el ámbito del doctorado o con otros másters. También gracias a la coordinación del profesor Lluís Codina, este máster está desarrollando todo un ecosistema alrededor del programa con conferencias, jornadas, presentaciones, publicaciones y dentro de este ecosistema una parte importante son precisamente este ciclo de conferencias en el que nos encontramos. Si se me ha pedido que presente brevemente al ponente, presentar a Carlos Alberto Scolari es una tarea difícil, es muy larga, pero yo la resumiré rápidamente, no os preocupéis. Carlos es experto en medios digitales, ya lo sabéis, en interfaces, en ecología de la comunicación, autor de más de 10 libros y también de artículos en revistas de alto impacto. Ya sabéis que cada vez es más importante no solamente publicar artículos, sino publicarlo en revistas que se supone que lee la mayor parte posible de la comunidad científica internacional. Buena parte de estas revistas son algunas como en las que ha publicado Carlos, como New Media, Society, Communication Theory, etc. Además, esto es una noticia más reciente, Carlos es miembro fundador, promotor y coordinador de un nuevo grupo de investigación, de esos 9 grupos que os decía que existían en el Departamento de Comunicación, que es el grupo que se llama Medium, y también es investigador principal de un proyecto europeo financiado por la línea de H2020 con el nombre de Transmedia Literacy, que está dedicado precisamente al tema objeto de la conferencia de hoy. Evidentemente, todos sabréis que Carlos es profesor de este máster, del Máster Universitario en Comunicación Social de la Universidad Pompeu Fabra, y es para nosotros un placer y un honor tenerlo con nosotros. Pero si me permitís una presentación un poquito más informal, voy a hacer una pequeña presentación de Carlos Alberto Scolari por medio de algunas analogías. Mirad, Carlos es como Mafalda, porque es argentino y es inconformista. También yo creo que Carlos es como McLuhan. ¿Por qué? Porque es complejo, le gusta la contradicción, a veces se contradice a sí mismo y yo creo que acabará publicando un libro explicándose a sí mismo, como también hizo McLuhan. También podríamos añadir que es como Messi, porque es de Rosario y es un líder que sabe tirar del equipo. Eso es muy, muy de agradecer. Pero también es como Jack Bauer. ¿Por qué?
Pues porque puede hacerlo todo en 24 horas. En 24 horas monta un congreso, arma un grupo de investigación, prepara un proyecto, vosotros lo que le pidáis, en 24 horas lo hace. Pero también es como yo, porque nació en octubre del año en que los Beatles publicaron su primer álbum, que no os digo cuál es. Y además es un genio, pero a la vez un tipo humilde y sencillo. Yo intenté buscar las publicaciones, un poco para resumirlas de Carlos. Entonces, claro, uno donde acude al Google Scholar, pero había cosas que no encontraba y me puse en contacto con la gente de Google Scholar. Digo, oye, hay cosas de Carlos que no encuentro. Me dice, ah, es que tienes que mirar la spin-off. Digo, ¿qué spin-off? Sí, sí, es que ya tenemos una spin-off, que es Google Scholari, porque tiene tal cantidad de publicaciones en la red que hemos decidido darle un apartado especial para él. Por lo tanto, tenemos un investigador destacado, un investigador que es una estrella, que tenemos con nosotros, tenemos la suerte de aprovechar y espero que os guste mucho su conferencia. Muchas gracias. Gracias por la presentación, por venir a esta hora. Me pagaron en acciones en Google. Ojalá. No, gracias por venir y gracias por la presentación. Me siento como defendiendo la tesis doctoral sentado aquí, pero bueno. Voy a hablar de esto un poco, investigar narrativas transmedia. Le agrego un subtítulo, un campo transdisciplinario que es, ya empezamos con las contradicciones. Cuando alguien dice, la comunicación es transdisciplinaria, esto es transdisciplinario, todo es transdisciplinario. Si vamos a estudiar, no sé, el matrimonio, lo podemos estudiar desde el punto de vista de la economía, como un contrato económico, lo podemos estudiar desde el punto de vista religioso, como un sacramento, lo podemos estudiar desde el punto de vista psicológico, comunicacional, hay un acto del lenguaje, cuando el cura dice, los declaro marido y mujer, una pragmática lingüística, ¿no? O sea, cualquier cosa que uno investigue es transdisciplinario, o sea que esto lo podemos ya ir eliminando. Pero sobre todo en América Latina se insiste mucho, esto es lo que la comunicación es transdisciplinaria, y todo es transdisciplinario. La narrativa transmedia, para variar, son transdisciplinarias, o admiten, o multidisciplinarias, o sea, admiten diversas puertas de entrada, ¿no? La idea es repasar un poco esto, de las diferentes puertas de entrada. Tenemos unos 40 minutos más o menos, ¿no? Así que la idea es describirles algunas de estas puertas de entrada y después mostrar algunas cosas que hemos estado investigando, sobre todo gente de acá adentro, estos últimos años. No creo que haya tiempo, así que algunas cosas a lo mejor las paso rápido o directamente cerramos para dar lugar al debate y a las preguntas. Primero, ¿qué son narrativas transmedia? Ahora se pusieron de moda, todo el mundo habla de transmedia, de periodismo transmedia, transmedia branding, literacy, digamos, la historia del concepto es bastante conocida. Henry Jenkins, en un artículo publicado el 15 de enero del 2003 en Technology Review, por primera vez habla de transmedia storytelling. Cuando yo lo entrevisté para mi libro que publiqué en el 2013, lo crucé en un congreso, justo fue en el mismo periodo que vino acá la Pompeo, pero yo justo cuando vino acá yo estaba en otro lugar, bueno. Y él me decía que, bueno, fui a una reunión donde había gente de videojuegos, de Hollywood, y bueno, me contaban de esto, que los relatos, que van las estrategias, ¿no?, de contar la historia en muchos medios, y que la gente hacía contenidos, que eso es lo que él investigaba. Jenkins es un experto en cultura de fans, y a él se le ocurrió narrativa transmedia. Lo dejó caer ahí, ah, bueno, sí, qué sé yo. Publica el artículo en el 2003, y digamos que estuvo ahí en incubadora, un concepto que nace en ámbito académico. Después de 3-4 años empieza a ser adoptado por Hollywood, ¿no? Empieza a ser adoptado por Hollywood y de a poco el mundo académico a algunos les sonaba interesante esto. Yo, cuando él publica en el 2006 su famoso libro Convergence Culture, que después va a aparecer, él ya le dedica un capítulo a esto y yo ahí me interesé, digamos, yo no había leído el artículo original, leí el libro de él en 2006 y yo me crucé con este concepto y publiqué un artículo en el 2006. En el 2008 hablé algo del tema en un libro, después en el 2009 publiqué un artículo y yo creo que Jenkins ni se imaginaba en el 2003 que iba a generar una bola de nieve tan grande con este tema. Ni yo me lo imaginaba tampoco. Pero bueno, se ve que, digamos, a veces que hay conceptos que caen en el momento justo y en el lugar justo. Hollywood lo adoptó porque era un concepto que le servía para repensar las estrategias de comunicación en la crisis del broadcasting.
donde las audiencias están fragmentadas y nuevos modelos de negocios, y bueno, y el mundo académico también lo adoptó. En inglés se dice el hype, ¿no? Como que yo creo que ya el concepto llegó a la... En el mundo profesional yo creo que ya está la cumbre de la ola. En América Latina todavía no, todavía es algo muy novedoso, acá más o menos, pero yo creo que ya en Estados Unidos, de acá a poco tiempo, ya se va a escuchar menos en el ámbito profesional hablar de transmedia, porque ya se va a asumir que la comunicación es transmedia. En el ámbito académico, yo creo que todavía falta llegar al tope de la ola, pero bueno, estamos sometidos a las modas teóricas. En una época estaba la teoría del hipertexto, después vino el multimedia, ahora tenemos el transmedia, y de acá a unos años aparecerán otros conceptos, otras palabras clave, digamos. ¿Qué es una narrativa transmedia? Bueno, acá es como una fórmula, podríamos decir. Esto es inspirado en Jenkins, ¿no? Y que yo adhiero. Por un lado está la industria de los medios, está el canon, es lo que está a la derecha de la imagen, ¿no? Es la estrategia de producción, que puede ser Hollywood, pero puede ser cualquier tipo de institución, un club de fútbol, la universidad, que tiene una estrategia de comunicación donde el storytelling, el relato, se cuenta en muchos medios y plataformas. Puede ser un relato periodístico, puede ser un relato de marca, puede ser un relato informativo institucional, puede ser un relato de ficción, ¿no? La historia se cuenta en muchos medios y plataformas. Entonces está la película, está la serie, está el cómic, y digamos que en su forma ideal, cada medio cuenta algo diferente. Hay uno dice, no, las adaptaciones no son transmedia porque no expanden el relato. Bueno, yo creo que sí, ahí podríamos poner tranquilamente adaptaciones y no adaptaciones, ¿no? En ese sentido, yo soy de los que piensa que las adaptaciones... O sea, si uno de ustedes va a hacer una tesis sobre Harry Potter y transmedia, no, yo las películas no las incluyo porque son adaptaciones del libro. Y no, hay que estudiar todo. Hay que estudiar la película, el videojuego, todo. Y después está el otro componente, que es de donde viene Jenkins, el más lindo, el más explosivo, el más friki, el más incontrolable, que es la producción de los fans. Lo que se llama la cultura participativa o cultura colaborativa. Jenkins viene de allá, viene de los 90 de estudiar, él es un ACA fan, es un académico fan, su blog se llama Confessions of an ACA Fan, ¿no? Un académico fan, y él viene de estudiar los fans, y él es un fan también. Entonces viene de esta cultura, y él llega al transmedia de aquel lado, ¿no? Son dos mundos, la producción textual de aquel lado es infinita, solo en un portal... En fanfiction.net hay más de 730.000 historias de Harry Potter escritas por fans, solo en un portal. Imagínense vídeos, parodias, continuaciones, finales alternativos, bueno, lo que se imaginen. Es una selva textual para investigar. Son dos mundos con lógicas totalmente opuestas. Estos de acá es Hollywood, quieren dinero, están preocupados por el copyright. A los de allá lo hacen porque les gusta, tienen mucha pasión, se pasa por el forro el copyright y no tienen fines de lucro en la mayoría de los casos. O sea que son dos mundos con lógicas totalmente opuestas, que se repelen mutuamente. Pero por otro lado, y este es otro nivel, son dos mundos como que se necesitan. Porque aquellos que están allá, los frikis esto, necesitan de esto. Si no hubiera Star Trek, no habría Trekkies, ¿no? Es un mundo paratextual parasitario. Aquellos son paratexto y hacen paratexto. Pero por otro lado, la industria, al lado de acá, cuando detecta algo de allá que puede generar ingresos, se lo trae para acá, ¿no? Hay producción de fan, por ejemplo, Pardillos, que era una parodia de Lost, autopublicada por el fan, que se terminó vendiendo en Fnac. Amazon, Kindle, ya tiene un programa que dice, si tú haces fanfiction, no la regales en fanfiction.net. Véndela en Kindle, aunque sea a un dólar, y vamos 50-50, 80-20, y facturamos. Muchas obras hoy del corazón de Hollywood nacieron como obras de fans. Las Sombras de Grey nació como una fanfiction de Crepúsculo. El Marciano, la famosa película, todo, viene de una novela de un chico que empezó en un blog. O sea, hay mucha producción oficial, canon, comercial, que nace de producciones de fans. O sea que hay también un ida y vuelta entre estos dos mundos. Tienen lógica que los repelen, pero también hay, como diría Martín Barbero, hay hibridaciones o canclini, hay reapropiaciones, ¿no? O sea que es muy interesante todos estos fenómenos, ¿no? Bien, estas son las narrativas transmedia. Acá lo ejemplifico con ficción, pero podemos tranquilamente analizar, podría ser una narrativa periodística, donde los lectores prosumidores agregan contenidos, expanden la historia, podría ser un documental, podría ser una marca, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cómo analizar esto? Bien, acá entramos en lo transdisciplinario.
Yo voy a hablar de cuatro entradas a la investigación de las narrativas transmedia. Algunas se podrían desmenuzar o afinar un poco más. A lo mejor se podrían pensar otros ingresos, un poco mapeando lo que hay o lo que podría haber. En algunos campos no está tan desarrollado. Una primera entrada sería más de, teniendo en cuenta este origen, los primeros que adoptaron el concepto, que son las empresas. Una entrada desde la economía política, ahí le podríamos colar algo, una entrada como nivel de investigación desde el punto de vista del marketing, del punto de vista de las marcas, siempre desde el punto de vista económico, ¿no? Porque las marcas también admiten un análisis desde el punto de vista narrativo semiótico. Y esta sería una puerta de entrada, digamos, economía política con colaterales, ¿no? La otra puerta de entrada es un poco la que yo entré de esto, que es la entrada más semiótica narratológica. O sea, acá estamos hablando de nuevos formatos narrativos, conjuntos textuales que se expresan en diferentes medios y plataformas. Entonces, bueno, ahí la semiótica, la narratología encuentra un objeto de estudio interesante, ¿no? Sociología, etnografía, bueno, estamos hablando de comunidades de fans, ¿no? De todo un trabajo, admite una investigación desde un punto de vista etnográfico, de etnografía virtual, las comunidades en red, los fans de Harry Potter. Se podrían recuperar conceptos viejos de los estudios culturales, como el concepto de subcultura, por ejemplo, ¿no? O sea que también ahí admite toda una entrada por el lado más socioantropológico. Y después un tema que a mí me gusta mucho, que es la ecología de los medios, sí, o más teoría general de hipermediaciones, que más que estudiar el transmedia, sería un enfoque que nos da elementos para contextualizar la aparición y la emergencia del transmedia. Voy a pasar revista a estas cuatro puertas de entrada. Voy a mencionar los principales objetos de estudio de cada una, voy a mencionar algunas metodologías que se están utilizando o que se podrían utilizar, y después les muestro algunos libros, autores que están trabajando en estos temas, ¿no? Vamos a la parte económica, economía política. Bueno, todos saben, la economía política, la comunicación y la cultura es una rama, nace en el entorno de los estudios culturales en los años 70 en el Reino Unido. Investigadores como Murdoch, Golding, ellos un poco toman lo que era la vieja industria, el planteo de la industria cultural de Adorno y Horkheimer, lo despojan de los elementos más apocalípticos y dicen, bueno, vamos a aplicar Marx a la producción cultural y vamos a ver la producción, la circulación y el consumo. Ahí nace la economía política de la comunicación y la cultura. Es un filón que viene de los años 70, tiene obviamente un toque marxista, puede ser un enfoque muy crítico marxista, vamos a ver ejemplos, o pueden ser enfoques más integrados. O sea, en España hay catedráticos de economía política que no son anticapitalistas. Es más, excelentes informes de la industria cultural para Telefónica, no tienen ningún problema. O sea que esto de la economía política admite desde la vertiente crítica a la vertiente más, menos crítica, digamos así, ¿no? Bueno, también las narrativas transmedia, como dije antes, son estrategias, están en el corazón de la industria cultural. De frente a la crisis de las audiencias, del broadcasting, emergen nuevas formas de intentos de mantener modelos de negocio, y ahí entraría esto de expandir una historia en muchos medios y plataformas, que es algo que se hizo, ya la industria lo hacía, pero nunca de manera tan estratégica ni de manera tan clara, ¿no? O de ir al encuentro de los fans y tratar de explotar económicamente a los fans. De esto tuvimos la mesa redonda en la Transmedia Week en octubre, que era una TNR, hablamos de si los fans eran rebeldes o explotados, ¿no? O sea que también entraría esta cosa. Todo lo que son estrategias de comercialización. En los años 70 los expertos en economía política, así iban a la BBC y decían, bueno, vamos a ver cómo se construye una noticia en la BBC. Y seguían todo el proceso de producción, ¿no? Todas las fases, quién decidía qué era noticia, cuándo se publicaba, qué pasaba después. Bueno, uno podría hoy hacer una tesis y decir, bueno, voy a seguir un proyecto transmedia del principio hasta el final. Si hubiera unos cuantos proyectos transmedia, ¿no? Ahora es más difícil, porque los proyectos a veces nacen monomedia y se transforman en transmedia, otros nacen transmedia y después terminan siendo monomedia por la crisis, bueno, hay de todo. Pero podría ser una posibilidad. Irse a Hollywood y decir, bueno, van a sacar Terminator 5, bueno, desde el principio al final me voy a hacer un estudio de cómo es todo el proceso productivo, por ejemplo, división del trabajo, quién hace qué, quién tiene la última palabra, cómo funciona la Biblia transmedia, el guión transmedia. O sea, habría todas unas cuestiones productivas que se podrían investigar, ¿no? Entraría el tema de las marcas, ya no tanto como marca como relato de lo semiótico o analizable desde la semiótica, sino como marca como cuestión económica, ¿no? Podríamos meter cosas de advergaming también, cosas de prosumidores. El concepto de prosumidor, evidentemente, tiene una raíz económica, es productor-consumidor. Por más que se lo estudia mucho como desde el punto de vista etnográfico o se estudia la producción textual de los prosumidores, el concepto de prosumidor es un concepto totalmente económico.
viene de Alvin Toffler del año 80. Métodos, bueno, acá podemos hacer de métodos cuantitativos para ver todo, números, cuánto cuesta, presupuesto, se podría hacer trabajo de investigación a ese nivel, cuantical y también con cuestiones de entrevistas, si uno piensa en seguir todo un proceso de producción o circulación, hacer entrevistas a los actores, cómo es la división del trabajo. Yo creo que en ese sentido hay toda una experiencia en la economía política. Por un lado está la parte económica, informe de estado de la industria, el libro, etc. Bueno, se podría hacer, pensar estudios de ese tipo. O si no, ir a la cosa más de proceso productivo, ¿no? Describir las diferentes fases por las que atraviesa un proyecto transmedia. Todavía no está estabilizado esto. Recién ahora están apareciendo los primeros manuales, pero como son procesos que seguramente cada empresa está, o cada grupo está buscando su fórmula, ¿no? Aclaro que el transmedia no es solo una cosa de Hollywood. Cada vez más hay proyectos transmedia con crowdfunding, hay proyectos de transmedia muy económicos, hay proyectos de documental transmedia hechos sin presupuesto por un grupo de estudiantes. O sea, gracias a las redes sociales y toda una serie de plataformas, se pueden hacer proyectos transmedia de muy bajo coste y de gran impacto político, utilizando Facebook, Twitter e Instagram y un par de cosas, ¿no? O sea que no hay que hacer esta conexión transmedia-Hollywood, no. Evidentemente se pueden hacer cosas también. Se pueden investigar, obviamente, esas producciones. Si vemos un poco la bibliografía, digamos, de todo esto, bueno, hay toda una tradición de estudios de economía con política, de Hollywood, de estrategia, de industria cultural, que no voy a mencionar. Está Paul Grange, el segundo libro a partir de la izquierda, que es interesante. Él estudia cómo Hollywood se empezó a resignificar las marcas, analiza casos concretos, El Señor de los Anillos, analiza la primera película de Batman, la de Tim Burton. En realidad fue la segunda, la primera es del 66. La de Tim Burton, que ¿se acuerdan que tenía música de Prince? Bueno, eso venía porque creo que era la Universal o la Warner tenía relaciones a nivel de paquete de accionario con la DC Comics, entonces tenían los derechos de Batman y por a su vez tenían los derechos de la discográfica de Prince, entonces hicieron una película de Batman con música de Prince. O sea que otra película que analiza, o esta estrategia que analiza ahí, es la de Space Jam, que eran los dibujos animados, Michael Jordan y cine, ¿no? Una película. Entonces era un conglomerado que tenía los derechos de los dibujos animados, de los cartoons, y tenía a su vez los derechos de Michael Jordan. Entonces, a partir de esas mezclas, elaboran estos productos que son ficción, pero son marcas también. Es un investigador muy interesante. Estaba en Nottingham, si no se mudó de universidad, está todavía ahí. Pero es un tipo que se mueve ahí entre el análisis, entre lo narrativo, diríamos, y lo económico. Es muy interesante el Paul Grange. El libro de Jenkins, que publicó Gediza, Cultura Transmedia, que en realidad se llama Spreadable Media, pero es Spreadable, es imposible de traducir. Él acá se mete con mucha producción, critica que todavía sigan midiendo audiencias con Nielsen, la familia Nielsen tradicional. Es un libro de 2013 de Jenkins, Joshua Green y Sam Ford. Un libro que, digamos, golpea un poco, es una continuación casi de su libro del 2006. Jenkins tiene cosas muy interesantes, tiene una capacidad para buscar, elaborar conceptos, tiene muy buen olfato para detectar lo nuevo. Yo lo sigo mucho porque me entero de muchísimas cosas y el tipo tiene capacidad de identificar áreas muy interesantes para investigar. No es un teórico, o sea, no vayan a buscar una gran teoría porque hay que extraerla ahí y hay que pasarlo por la trituradora y algo cae, pero no es un teórico, no es un gran metodólogo. O sea, si hay uno busca una. ¿Cuál es la metodología de Jenkins? Y él habla con uno, hace entrevistas, en parte, digamos, no tiene una metodología así muy clara, reproducible. Es bueno por otras cosas. O sea, hay gente que es buena haciendo metodología, a lo mejor no tiene creatividad teórica. Este tiene, yo creo, más creatividad a nivel conceptual o de identificar áreas interesantes que a lo mejor la capacidad más científica, pura y dura, de elaborar un método o una teoría, ¿no? Hay todo un gran debate en esto, que es. Tiene que ver con la economía política, que es toda esta producción de contenido, los prosumidores que a veces festejamos, qué lindo, las redes, el Instagram, los fans. Hay gente que está diciendo que eso es una explotación. Cuando nosotros tuiteamos, estamos trabajando gratis para Twitter. Y cuando subimos cosas a Facebook, estamos trabajando gratis para Don Zuckerberg, que con esos datos hace negocios. Todo eso se llama el digital labor. Trabajo digital, la explotación digital, y ahí el gurú de esto es el Christian Fuchs. Tengo la duda. ¿Es con H? Sí.
Fuchs o Fuchs. Bueno, es el libro que tiene todos estos colorcitos, está Marx por ahí atrás, reproducido tipo Andy Warhol. Él es hoy el teórico de referencia de la crítica a las redes sociales desde el marxismo o un neomarxismo, digamos. Sus libros son bastante densos, de teoría marxista upgraded, reloaded, para analizar sobre todo redes sociales. O sea, si alguien está buscando un autor de economía política duro con el Zuckerberg y que le ha dado caña a Jenkins y han tenido algún debate entre ellos, es Fuchs. Es el que está más moviendo ese tema. Es un Adorno y Horkheimer 2.0, digamos. Y después están los otros libros, más del lado del marketing, que no son libros de investigación, pero a lo mejor si a alguien le interesa ver cuáles son las estrategias o los manuales de producción de transmedia, ya empieza a haber obras muy light para profesionales donde, bueno, se dan instrucciones, cómo hacer esto, ¿no? Y esto es un poco un panorama, vemos que hay para todos los gustos, desde la cosa hipercrítica hasta la cosa más light, profesional. A este paso no sé si vamos a poder hablar de los proyectos, pero bueno. El otro filón es más el semiótico narratológico, como dije antes, acá estamos hablando de nuevas narrativas, nuevos conjuntos textuales, y bueno, acá podemos recuperar toda la historia de la narratología, la semiótica, de Saussure y Proper en adelante, y aplicar esos modelos, ¿no?, a estas nuevas narrativas. Paolo Fabbri, el famoso semiótico italiano, siempre decía, dice que el negocio de la semiótica es hacer modelos y aplicarlo y volver a la teoría. Y bueno, tenemos modelos, el de Grimas, el de Prop, el de Barthes, el de Umberto Eco, los modelos narratológicos, Todorov, que falleció esta semana, pobre Todorov, bueno, y podemos aplicarlo a estos conjuntos textuales. Acá vemos, por ejemplo, una de las tesis que después quería mencionar, pero por ejemplo, la tesis doctoral de Mar Guerrero, que yo dirigí, ella tomó los modelos de clasificación textual de Genet y los aplicó a la producción de los fans. Y descubrió que, bueno, que ciertas taxonomías textuales que había hecho Genet en los años 70 crujían cuando uno quería clasificar estas nuevas especies textuales que generaban los fans. Y está bien, ¿no? Eso lleva a revisar las categorías analíticas, ¿no? Y yo creo que, bueno, esta dialéctica es útil. A veces uno se queja que la semiótica, los modelos están viejos, bueno, una buena posibilidad de enriquecer a la semiótica y a la narratología y actualizarla y ponerla en buena forma es confrontarlas con nuevos objetos textuales, objetos narrativos. Ahí el trabajo de Oliver es muy interesante porque confronta modelos semióticos, ludológicos también, pero semióticos con objetos, textualidades interactivas, digamos. Y eso sirve para enriquecer los modelos y la teoría. Bueno, acá, en toda esta jungla textual que tenemos, hay muchas cosas interesantes para investigar. El problema es seleccionar el corpus, porque después se puede mezclar con Big Data también. Si uno tiene 720.000 historias de Harry Potter, imagínense, se puede hacer quanti-quali también ahí, ¿no? Estudiar las estructuras narrativas, personajes, programas narrativos, el tema de la enunciación, cambia la enunciación de un texto a otro en una narrativa transmedia. Puede pasar que un programa narrativo empiece en un medio y termine en otro, o que un programa narrativo tenga diferentes sanciones en diferentes medios. Son preguntas que uno se le ocurren, ¿no? Yo tuve un par de cosas, publiqué sobre estrategias de expansión y compresión narrativa. Yo creo que ahí, yo hice alguna cosita, pero quedaría seguramente mucho para investigar, comparar. Podría ser un aporte de la narratología semiótica a los profesionales, ¿no? De frente a un texto, una historia, ¿cómo la puedo expandir? ¿Cómo la puedo comprimir? ¿No? Podríamos darle una transferencia de conocimiento, digamos. El branding también entra, si lo consideramos una forma de storytelling, obviamente podemos estudiar cómo se cuentan las marcas en muchos medios y plataformas, con la colaboración, cooperación de los fans. Y a la hora de investigar textos, bueno, esto es importante. Generalmente, en la tradición semiótica, narrativa y estética también, siempre investigamos el texto importante. Yo estudio la película, ¿no? El póster, esas cosas, ¿no? El merchandising, ¿no? Qué asco, eso es mercado. Bueno, hay un investigador en Wisconsin, Jonathan Gray, que él es genetiano y está investigando los paratextos, investiga los muñequitos, el merchandising. Por primera vez hay alguien investigando textos bastardos, ¿no? Y por eso yo creo que hay que perder ese miedo, ¿no? No concentrarse en el texto oficial, ¿no? La película y el videojuego y la novela de Harry Potter, no. Hay que ensuciarse y meterse en el mundo de los fans, donde hay parodias, finales alternativos, hay Harry Potter porno, bueno, hay de todo. Hay mashups, Harry Potter con el Señor de los Anillos, lo que se les ocurra, lo que se les ocurra. Y seguramente en 720.000 historias, algunas que son mucho mejores que el original, seguro.
metodologías de análisis textual, análisis narrativo, semiótico, narratológico, bueno, ahí tenemos todo el siglo XX para recuperar modelos de análisis y confrontarlos. Acá hay mucha producción, mi amigo Bertetti, él tiene un libro en italiano sobre Conan, estudia toda la evolución de Conan, el mundo narrativo. Bertetti expandió el modelo de Greimas y generó toda una categoría greimasiana para estudiar la evolución de los personajes, la relación de otros personajes. Es un texto que nosotros estamos utilizando en la asignatura de primer año en el grado de publicidad. Es una guía de trabajo que los alumnos tienen que leer ese texto de Bertetti, un artículo, no el libro, y aplicarlo a personajes actuales. En el caso de Conan es fascinante porque había contradicciones en el mundo narrativo de Conan. O sea, la época hiperbórea, los árboles genealógicos del canon tenían contradicciones. Fueron los fans los que pusieron orden en el mundo de Conan, ¿no? Después varios libros del MIT, este de Third Person, no habla de transmedia, pero está hablando de los mundos narrativos transmedia. El de Jonathan Gray. Jonathan Gray es este tipo de Wisconsin que tiene formación semiótica, genetiana, textual, y tiene un libro buenísimo que se llama Intertextuality in the Simpsons. Analiza los Simpsons desde el punto de vista de la intertextualidad, y acá analiza textos bastardos, los trailers, los teasers, los merchandising. Yo creo que uno de los primeros artículos que analiza el merchandising desde un punto de vista semiótico. Y hay infinidad de cosas para investigar, ¿no? Pero siempre, por una cuestión de prestigio, a lo mejor el investigador se quedaba en el texto madre, ¿no? En la gran obra jerarquizada, ¿no? Y bueno, hay que meterse. Hay una narratóloga que es la Mary Lou Ryan, que va un poco. Es una mujer que va cambiando de universidad cada 2 o 3 años, media freelance. Estuvo un año, yo me la crucé una vez en Alemania. Podría hacer un fichaje por un año para el departamento, por ejemplo. Podría venir un año acá. Ella estuvo en Maguncia, en Mainz, en Alemania, donde estaba Gutenberg. Estuvo un año trabajando con el grupo de investigación local en análisis de narrativas transmedia ahí, y cerró con un congreso, trajo gente de Estados Unidos, o sea, fue una cosa así, un contrato anual. Y entonces la van a ver, tiene muchos libros publicados, Mary Lou Ryan, y es una de estas que está llevando la narratología a nuevas fronteras. Sus trabajos dialoga mucho con lo de Susana Pajares Tosca, esta española que está en Dinamarca, gente que viene de ludología también, se mueve en ese entorno, ¿no? Y después están apareciendo varios libros interesantes en Rowles, en varias editoriales, ¿no? Este también es de ella, ¿no? Es de una narratología transmedia, o en Storyware. Ella maneja mucho el concepto de mundo narrativo, más que de narrativa transmedia, que a mí me interesa mucho también. Pero bueno, digamos que es gente que está explorando estos nuevos formatos narrativos y al mismo tiempo actualiza la teoría, ¿no? Una tercera puerta de entrada, esta que yo le mencionaba, más sociológica, etnográfica. Estamos hablando de comunidades de fans, comunidades en red, prosumidores. Bueno, también eso, ¿no? Acá hay mucho trabajo de investigación. Obviamente se trabaja con etnografía, se trabaja con técnicas de entrevista, focus group, talleres. Puede ser una investigación más participativa, como alguna gente se está trabajando algo en el departamento, observación participante. Y después está todo esto de la etnografía virtual, que ya tiene más de 20 y pico de años. O sea, ya en los años 80 había comunidades online, antes de la web, había comunidades online en California, y ya en esa época empezó a haber etnógrafos de las redes, que en vez de irse al Amazonas o en vez de irse a los suburbios de Londres, se iban a las redes. Imagínense hoy, en la época de redes sociales, ya está muy rodado todo el tema de etnografía, de comunidades online y la metodología. Pero bueno, ahí también se pueden estudiar las comunidades de fans, se pueden estudiar las comunidades de seguidores de Harry Potter, o los que van al salón del manga, los que hacen cosplay, se puede vincular etnografía tradicional con etnografía online, o sea, las nuevas tribus, digamos, ¿no? Que tienen alcance planetario, que producen mucha textualidad. Hay formas incipientes de profesionalización. Yo estoy dirigiendo ahora 2 tesis, una es la de María José Establez, que ya está investigando profesionalización de fans del mundo narrativo, y la de José Tomasena, que él está trabajando booktubers, que ya es profesionalización de youtubers del mundo editorial. O sea, cuando yo decía que estos dos mundos se repelen, pero al mismo tiempo hay vinculaciones de ida y vuelta, hay procesos de profesionalización de fans. Y ahí un marco teórico metodológico incluiría esto, más la primera parte de análisis más de tipo económico, por ejemplo, ¿no? O sea que bueno, todo esto es un campo que existe y hay mucho análisis de cultura de fans. Hay journals dedicados a cultura de fans y hay congresos de Harry Potter, de Doctor Who, de todo. Hay mucha investigación ahí. Si quieren bibliografía, hablen con Mar Guerrero, con María José Establez, porque son las que están al día
de toda esta bibliografía e investigación que hay sobre cultura de fans. Es un volcán eso, ¿no? Y repito, hay journals específicos, hay un mundo muy rico, ¿no? Que aparte nunca se agota, siempre hay textos nuevos, cada vez más friki para investigar, ¿no? Bueno, acá un poco de libros, está el de Elizabeth Evans, que es Transmedia Television, que habla más de la audiencia, ¿no? De cómo se van transmediatizando. El libro clásico de Jenkins, que son capítulos así, que habla de Harry Potter, habla de Gran Hermano, de producción de fans, ¿no? Fue el que instaló el tema, ¿no? Si hoy estamos hablando de Transmedia, en gran parte gracias a ese libro, y de cultura de fans es gracias a ese libro. Él lo publicó en el 2006, Paidó lo tradujo en el 2008. Una investigadora en ascenso entre el tema fans, adolescentes y alfabetización es la Dana Boyd, siempre en minúsculo todo, muy famosa. Tiene este libro que es parte de una mega investigación, un mega proyecto que tenía algunas características similares al Transmedia Literacy, pero ellos fue solo en Estados Unidos, trabajaron con 800 entrevistas adolescentes en Estados Unidos, y una partecita de ese proyecto es este libro, It's Complicated, que se puede conseguir incluso online, que bueno, es un trabajo etnográfico con adolescentes. A nosotros nos sirvió un poco de referencia para lo que estamos haciendo. El último libro de Jenkins, Mimi Aito y Dana Boyd, es muy interesante. Yo lo reseñé en mi blog, el Participatory Culture Network Era. Es un libro que son capítulos breves escritos por ellos, de 4 o 5 páginas, y después se juntaban a charlar. A veces en la casa de uno, otra vez en online, y analizaban, como en una charla en el living de una casa, desmenuzaban ese artículo y había debates entre ellos. Es un libro muy fácil lectura, muy ameno, con contenidos teóricos, pero bien embebidos, digamos, dentro de un flujo conversacional muy rico. Es un libro a mí, muy transversal, porque hablan de educación, hablan de fans, hablan de transmedia, de Hollywood, de los fans si son explotados o no, de cómo hacer trabajo etnográfico, hay un poco de todo. Pero es un buen corte de dónde están las cosas, por lo menos en ese entorno estadounidense-californiano, ¿no? Siempre Mimi Aito y todo este grupo han sacado muchos libros que están online gratis, como el que está ahí, Hanging Out, etcétera, que son los informes que ellos han hecho para la Fundación MacArthur, que es la que financiaba estos proyectos. Son libros de 200, 300 páginas con 20, 30 autores, donde van a encontrar muchísimo material de alfabetización, adolescentes, videojuegos, manipulación de texto, bueno, etcétera, 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 ¿no? Este es un handbook de culturas participativas, donde obviamente están un par de autores famosos y después otros autores, que también, si alguien quiere introducirse en el tema de culturas participativas, bueno, ahí hay que una primera inmersión en este tema, ¿no? Empieza a haber mucho material de esto, o sea, si van a investigar estos temas, busquen un tema muy focalizado, muy de microscopio, porque si no se les puede desmadrar. Ya seguir esta bibliografía es muy complicado, porque hay muchísimo. Y después, bueno, lo que yo decía antes, la Media Ecology no es que estudie la narrativa transmedia, pero nos ofrece todo un marco teórico, analítico, para ver de dónde emerge esto y por qué viene, ¿no? En el sentido de ver, bueno, cuál es la relación de cada medio. Tendría una pata semiótica también, porque uno podría decir, bueno, ¿qué aporta cada medio a la narrativa transmedia? Este podría ser otra transferencia del conocimiento. Es decir, bueno, señor productor, usted que tiene una novela, bueno, mire, el videojuego le va a servir para esto, el movisodio le va a servir para esto y la red social en Twitter o Instagram le va a servir para esto. Podría ser un aporte desde el mundo académico a los profesionales, ¿no? Que van por ensayo y error. Bueno, miren que acá a lo mejor nosotros sabemos que esto para ahí es muy probable que funcione mal, pruebe esto con esto, ¿no? Y acá, bueno, tenemos el padre fundador McLuhan, y después una serie de libros de ecología de los medios, bueno, que yo publiqué el año pasado, que es una recopilación de varias generaciones de ecologistas de los medios. El último a la derecha es un libro, es un súper pantallazo con muchos artículos de muchos autores sobre la ecología de los medios también. Es un buen libro de introducción a ecología de los medios. Y después una autora que ahora se tradujo el año pasado en Fondo Cultura Económica, la José Van Dijk, que en realidad es Josefa, es mujer, de Ámsterdam. Es un libro desde el 2013, que ya quedó un poco viejo, pero ella propone un modelo de análisis de redes sociales y después, a lo largo de los diferentes capítulos, ella lo va analizando redes sociales. Es un libro que yo creo, se lo estamos dando a los alumnos, bueno, se los damos a los estudiantes del grado y también lo tienen como bibliografía los que se orienten hacia este lado en el máster también. Es un libro yo creo que interesante, porque propone un modelo de análisis bastante simple y que puede ser aplicado a cualquier red social.
está en castellano, se llama igual, La cultura de la conectividad, lo publicó, como dije, el Fondo de Cultura Económica el año pasado, Buenos Aires. Bien, nos quedan unos 10 minutos más o menos. Estas serían las cuatro entradas que yo vislumbro, ¿no? Ven que no se excluyen mutuamente, al contrario, uno podría decir, bueno, tomo algo de la semiótica, pero tomo algo de la etnografía y voy a analizarme los fans y los textos de los fans y cómo eso interactúa, o no, me voy a estudiar la parte económica estratégica, pero voy a hacer algo de etnografía dentro de la empresa para ver el proceso de producción. No mencioné Big Data acá. Claro, yo lo veo más como una metodología, más que una metodología, una puerta de entrada, lo veo más como un soporte a la hora, si tengo 720.000 textos, a lo mejor el Big Data me sirve para decir, bueno, me quedo con los 100 textos más populares, o los que han dado lugar a más comentarios, o los que han generado, porque esta es otra cosa, hay fanfiction de fanfiction, hay fans que extienden obras de otros fans, esto es una de las cosas que estudió Mar Guerrero en su tesis. Bueno, también ahí yo podría hacer algo de análisis de red de Big Data y ver qué fanfiction generó fanfiction, entonces ahí recorto el corpus textual, ¿no? La otra sería aplicar más a lo Moretti, hacer distant reading y no leerme los textos, sino hacerle un estudio a nivel de analítica, como hace Franco Moretti, que agarra miles de fichas de bibliotecas del siglo XIX y analizan las novelas, pero no las leen, o gente que te estudia los corpus textuales ya digitalizados, ¿no? Se puede hacer eso, seguramente, porque si uno tiene un portal con 700.000 historias de Harry Potter, están todos digitalizados. Habría que descargárselo y machacarlo con la máquina. A ver qué sale. Bien. Voy a pasar revista muy rápido algunas cosas. El primer trabajo de investigación que hicimos en la Pompeu de Narrativa Transmedia fue un proyecto del CAC, donde participamos, no sé, éramos 10, 12, gente que venía acá, la mitad del equipo está acá presente, más o menos, que nos juntamos, un grupo de gente que venía, o que estaban analizando política, ficción, reality show, fans, bueno, vamos a ver qué se está haciendo. Un típico proyecto del CAC, así muy de cabotaje, diríamos, muy local, ver qué se está haciendo en Transmedia, en Cataluña, pero en realidad el clúster obviamente es Barcelona. Ahí hubo una división del trabajo. Esto no fue una construcción de un corpus textual estricto, fue, como decía McLuhan, tirar sondas, a ver, perforar un poco en cada lado, a ver qué está pasando. Fue un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, había gente que venía, estaba estudiando campañas políticas. Bueno, ¿qué está pasando con las campañas políticas a nivel de Transmedia? Había elecciones por esa época, siempre hay elecciones. Mar Guerrero trabajó Infidels, que es una producción de TV3. Siempre buscamos comparar con obras similares, sobre todo del ámbito BBC, si era en televisión pública, para comparar a ver cómo estaba la situación. Teníamos la ficción histórica que se produce en Barcelona, Globomedia, ¿no? Sí, Águila Roja, ahí estaba Manel, y Serra Llonga, que era la gran producción de la corporación ese año, que también sacó un cómic, sacó la producción audiovisual y un libro, y ahí se lo comparó con el Robin Hood de la BBC. Está la cuestión de Polonia también, que es casi todo lo que ha hecho Minoría Absoluta, son productos transmedia también. Había sido hace poco el Chiquilicuatre, que también había sido una explosión transmedia así, media salvaje. Buenafuente, ¿no? Ahí se comparó con otros shows similares. Mercé, que estaba con el tema de reality show y este tipo de concursos, bueno, Gran Hermano, American Idol, bueno, se trabajó eso también. Y en la división del trabajo a mí me tocó las tres mellizas. Bueno, acá hay cositas que fueron surgiendo, ¿no? Acá se trabajó partida de análisis textual y algunas entrevistas a los productores. Pero un poco ver cómo funcionaban en redes sociales, contradicciones, anécdotas que podríamos mencionar acá, ¿no? Conflictos dentro de las empresas, de gente, de los más lúcidos, decían, queremos hacer transmedia y las grandes empresas tradicionales son monomediáticas. Entonces TV3 hace televisión, la otra hace libros y la otra empresa hace radio. Y cuando querían hacer transmedia les salía chungo, porque no sabían, les costaba. Mientras que las empresas más nuevas, las que nosotros llamamos nativas transmedia, como Minoría Absoluta, nacida en la década del 2000, ya a ellos el transmedia les salía natural. En cambio, las viejas corporaciones, ¿no? Que eran monomediáticas y que hace 30, 40, 50 años tienen una línea de producción para un único medio, les cuesta horror hacer esto. Por eso, digamos, tenemos las migrantes transmedia y las nativas transmedia. Las nativas transmedia, la empresa que en esa época tenían, Minoría Absoluta, que está el Tony Zulé, esta gente tenían 30 años por esa época. Les salía natural hacer aplicaciones con los primeros móviles que había, ¿no? El cómic, ¿no? El libro mediático de Polonia, como que les salía así. No era una estrategia, porque esa es otra cosa.
migrantes transmedia, todos son categorías que surgieron de esa investigación. Empresa migrante transmedia, empresa nativa transmedia. Otra categoría que surgió muy buena, que es muy útil, es transmedia estratégico o transmedia táctico. ¿Qué es transmedia estratégico? Cuando la empresa, del principio, la institución, planifica una cosa transmedia. Y dice, vamos a poner esto acá, esto allá, esto allá. El transmedia táctico es el que tiende a prevalecer todavía. Y sacamos una película, tuvo éxito, hagamos un videojuego. O viene la Marvel y dice, hagamos un cómic, bueno, háganlo. Así fue Águila Roja, un producto televisivo de éxito. Un día vinieron unos chicos que hacían videojuegos, hacemos un videojuego, bueno, háganlo, arreglaron un poco. 10.000 personas, ¿no?, jugando online a Águila Roja. La Glenat sacó un spin-off, sacó una precuela de cuando Águila Roja, un cómic. Águila Roja fue a Oriente a aprender las técnicas ninja de combate cuando era joven. Todo eso no fue planificado de antemano. Gran parte del transmedia todavía sigue siendo táctico, pero yo creo que cada vez más avanza el transmedia estratégico, que es planificar antes, ¿no? Bueno, acá está Águila Roja, ahí está el juego de Águila Roja. Cerra Llonga fue muy interesante, esta es la parte, bueno, le estoy robando las cosas que aportó Manel. Cerra Llonga fue muy bueno porque la corporación puso un pastón para hacerla. Eran dos episodios con calidad cinematográfica, filmado en la comarca de Usona, hicieron un casting en la escuela de mi hijo, que no le tocó a él. Producción cinematográfica, un libro y el cómic. ¿Qué cuenta cada uno de estos medios? Exactamente la misma historia. O sea, en vez de haber hecho transmedia, haber dicho, bueno, el cómic contamos la infancia de Cerra Llonga, el libro le metemos la cosa histórica con los mapas y más político, y la película dejamos la parte más aventurera. No, se gastaron un pastón para contar lo mismo en tres medios. Claro, querían hacer transmedia ahí, pero no tenían claro, ¿no? Se podría haber aprovechado, explotado mucho mejor el mundo narrativo si hubieran usado cada medio para contar lo que mejor sabe contar y no repetir la misma historia, ¿no? Pero bueno, son los primeros pasos, ¿no? Esto es como los primeros pasos del cine. A mí me tocó, bueno, la división del trabajo, me tocaron las tres mellizas, de toda la mega producción de millones de libros, películas, ¿eh? Me concentré en el año Gaudí, que hubo obras de teatro, videojuegos, libros, qué sé yo. Y bueno, acá el aporte más interesante es que el relato de las tres mellizas y Gaudí, que era un doble episodio televisivo y tres versiones en forma de cuento, a medida que pasaba de un medio a otro se iba cortando. Se achicaba la historia. Entonces, ¿cómo es? ¿Expansión o no? Claro, y en la obra de teatro incorporaba nuevos personajes. O sea, el relato madre era el doble episodio televisivo que era cinematográfico también. Cuando fue pasando el papel, se iba achicando la historia. Caían personajes. Y después llegó el teatro y la amplió. Eso quedó la teoría del bandoneón del acordeón argentino, ¿no? Las narrativas se pueden expandir y achicar. O sea, puede pasar que una narrativa se expande en muchos medios y se achica a nivel narrativo, ¿no? O sea, como que son dos niveles diferentes de expansión y compresión. De ahí vino esto que después trabajé, que son las estrategias, ¿no? Bueno, después una vez, bueno, me interesó todo el tema del Quijote. Ya voy terminando. Me interesó, claro, en 400 años hay producción de fans. Bueno, es muy difícil encontrar estas cosas. Pero me encontré en unos trabajos de este investigador catalán que vivió entre principio del siglo XX. Fue represaliado por el franquismo. Y él había hecho toda una investigación del Quijote en la cultura popular. Y a partir de ahí conseguí algunas aucas o las aleluyas, que son estos relatos que eran muy famosos, vienen de la tradición cristiana, pero que eran de finales del siglo XX, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se imprimían mucho en Barcelona, en Valencia, había en París, también en Madrid. Pero eran todas historias sobre el Quijote. Había desde compresiones del Quijote hasta expansiones, había una precuela, había una auca que era la infancia de Sancho Panza, ¿no? O sea que eran lógicas transmedia antes del transmedia. Pero ¿qué pasa? Esto que es de fans, y el gesto es de fans, me apropio de una obra oficial y hago lo que quiero. ¿Pagaban derecho? Obviamente no, pero esto lo hacían las imprentas y ganaban pasta con esto. Entonces de ahí surgió todo un concepto que era la zona gris, ¿no? Como que hay producciones que son de fans, pero son comerciales, tienen espíritu de fan, de remix, de apropiarse, mezclar cosas, pero que no son, digamos, pero también tienen algo de espíritu comercial. Un poco lo que yo decía antes, ¿no? Hay un ida y vuelta, ¿no? Incluso la segunda parte del Quijote de Avellaneda podría ser zona gris, ¿no? Cuando Avellaneda hace el segundo Quijote fake, en realidad es un gesto de un fan.
Porque Avellaneda, que no sabemos quién es Avellaneda, bueno, hay varias hipótesis, lo admiraba y lo odiaba a Cervantes al mismo tiempo. Yo creo que eso es típico de los fans, te amo pero te aporreo, ¿no? Y también podríamos decir, una operación comercial pero basada en una expansión ilegal. Sería zona gris también, ¿no? Tirando un poco más para el lado de la industria. Pero bueno, yo creo que hay todo un sector, digamos, justamente una zona gris para investigar. Voy terminando, bueno, aquí es un paso rápido, esto fue un trabajo que hice en una estadía con Estados Unidos, con Juan Piñón, que es un investigador mexicano que está en la New York University, que es, él investiga, es el experto en televisión latina en Estados Unidos. Entonces fuimos a ver qué estaban haciendo las telenovelas, qué fanfiction había de las telenovelas latinoamericanas. Y hay cosas interesantes, muchas adolescentes que hacían mashup con los mangas, con los animes, relatos seriales, había fans que hacían relatos en Facebook de 80 capítulos, o sea, repetían el modelo serial de la telenovela, los fans, ¿no? Y, bueno, ahora salió ahí un par de artículos sobre esto, está este artículo en Comunicación y Sociedad, la de Guadalajara, con Bertetti y Matthew Freeman nos juntamos ahí, mi amigo Bertetti que venía de estudiar Conan, yo, bueno, hicimos un libro sobre arqueología del transmedia. Matthew Freeman es el gran experto en historia del transmedia, acaba de sacar un libro en Routledge hace un mes, que él es un experto en industria cultural de Hollywood en los años 20, 30, 40. Sería un, si se junta con Manuel Garín y se ponen a charlar, no paran más, porque es esa época, ¿no? De orígenes de la gran industria. Y bueno, él acaba de sacar un libro analizando las primeras estrategias transmedia en Mago de Oz, por ejemplo. Henry Jenkins hizo una entrevista triple en su blog. Si lo buscan, lo van a encontrar ahí. En ese libro yo hablé del Eternauta, que es un cómic argentino de los años 50, que después, en los últimos años, en la época del kirchnerismo, se convirtió en el Nestornauta. O sea, se apropiaron del personaje, ven que le sacaron el fusil y le pusieron la cara de Kirchner, que era la imagen de la resistencia a la invasión alienígena, ¿no? Pero esto fue interesante porque esto nació en un grupo marginal político y se convirtió en política de Estado. O sea, una actitud de fans, pero que el Estado termina reapropiándose y manipulando un personaje de ficción, ¿no? Cosas, digamos, siempre zonas grises, zonas raras, ¿no? Y después, bueno, tenemos los dos proyectos, esto de Transmedia Literacy y Transalfabetismo, y ya con esto termino, que ya he hecho varias presentaciones, bueno, está toda la información online, que esto es otra cosa. Esto es un poco cansado del Transmedia Storytelling tradicional, empezamos a buscar otras áreas. Y es ver qué están haciendo los jóvenes con los medios, qué tipo de producción están haciendo los adolescentes, ¿no? A nivel de fanfiction, a nivel de videojuegos. Y un poco es esto. Es una metodología más etnográfica y estamos trabajando con esto ahora. Es un proyecto que termina en marzo del año que viene. Son dos proyectos. Tiene toda una metodología. Pero bueno, yo creo que la mayoría ya habrá estado cuando yo estuve hablando de estas cosas. O si quieren, después otro día hablamos. Y después, bueno, acá rápidamente, con esto ya acaba acá. Ha habido varias tesis doctorales que yo dirigí. Pido disculpas porque seguramente habría otras cosas o que han tocado otras medias de refilón, pero a lo mejor, digamos, no tuve contacto directo. Estas son todas tesis, las primeras dos están terminadas, la de Mar Guerrero y la de Noemí. Noemí terminó la tesis el año pasado, muy vinculado a la educación y alfabetismo transmedia. José Tomasena, booktuber. María José Establez, profesionalización. Sofía está orientando su trabajo final de máster hacia algo de discurso religioso y transmedia. Y bueno, estas son un poco las cosas. Estamos trabajando, ahora presentamos, Oliver presentó un proyecto que es una expansión quizá de todas estas ideas. La semana pasada yo también presenté un proyecto europeo que es, hablamos de Transmedia Memories, de cómo se construye la memoria conflictiva del pasado europeo a través de muchas plataformas, medios y contenidos de fans, digamos. Así que bueno, acá hay, bueno, cosas que yo he publicado estos últimos años. Hay un monográfico de International Journal of Communication que está online gratis, del 2014. Los libros de arriba, los primeros tres son más de contexto, ecología, los de abajo son los más específicos de transmedia. Pero bueno, me pasé 5 minutos. Va. Hasta aquí llegamos. Gracias. Gracias, Carlos, por la presentación, por esta cartografía de la investigación en transmedia, que después de 10 años
de estudios alrededor de este concepto que se ha puesto, como decía Carlos, de moda, es importante, es muy útil hacer este mapa, que de hecho también ha sido un paseo, ¿no?, del canon al fanon, quizá, ¿no?, del transmedia como texto y como emblema a veces del poder de los grupos de comunicación al transmedia como activador cultural, ¿no?, que decía Jenkins. Como... Jenkins ahora está muy, yo creo, como le han criticado esto de que trabajaba mucho para Hollywood, él ahora estuvo en Austria el verano pasado haciendo unos talleres, él está con Civic Engagement. Entonces, ¿cómo se puede usar el transmedia para activar? Había gente de Medio Oriente, bueno, están, digamos, usos del transmedia o de las lógicas del transmedia más involucrados políticamente, digamos, socialmente. Yo creo que este filón va a crecer, más después de lo que está pasando en Estados Unidos, que todo va a incrementarse la movilización, y creo que hay un filón ahí, porque esto va a ir a más, seguramente. Las universidades se van a ir politizando cada vez más, yo creo. Gracias a Trump. Vamos a dar paso ahora a la segunda parte de la jornada, de la conferencia, que es la mesa redonda, en la que invito a que los panelistas suban al escenario, en la que el doctor Oliver Pérez y el doctor Manel Jiménez nos van a explicar o completar esa explicación que nos ha hecho... que nos ha dicho Carlos Escolari sobre la investigación en transmedia. Doctor Oliver Pérez, que es quien va a empezar, es especialista en videojuegos. Carlos ya ha hablado de él en varias ocasiones en esta mesa, en su conferencia. Y, como digo, es especialista en videojuegos, es co-investigador principal de un proyecto que se llama Héroes de la Crisis, aunque hoy creo que no vas a hablar conmigo, somos co-investigadores principales. Y bueno, sin más dilación, le voy a dar paso. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, pues siguiendo con argot de investigación en cultura transmedia, puedo decir que voy a hacer una expansión de... Voy a intentar hacer una pequeña expansión del mundo narrativo de Escolari, a ver qué tal sale. La idea, lo que... Esta pequeña expansión que quería plantearos consiste en profundizar un poco en las cuestiones de la alfabetización en cultura participativa de cara a los jóvenes, ¿no? Yo creo que es uno de los retos importantes que plantea la cultura transmedia actualmente, cómo promover la alfabetización de los jóvenes en la cultura participativa, de tal manera pues, que, no, que sean usuarios competentes con los nuevos medios, con capacidad crítica, capaces de crear sus propios contenidos multimedia, de difundirlos eficazmente a través de las redes, etc., ¿no? Entonces, bueno, estuve pensando un poco cómo enfocarlo. Yo creo que puede ser interesante tomar como punto de partida un paper que es de los más citados sobre esta cuestión. Sí que tiene unos años, pero sigue siendo bastante vigente en el sentido de muy citado en investigaciones sobre el tema, que es de Jenkins, además, de Henry Jenkins, que es Confronting the Challenges of Participatory Culture, Media Education for the 21st century. Bueno, creo que es interesante partir de aquí para revisar este referente importante en este campo y también hacernos algunas preguntas, ¿no?, sobre a qué da pie y cuestionarnos algunas cosas. El núcleo de este paper es la identificación de 11 habilidades esenciales que consideran esenciales Jenkins y su equipo de la cultura participativa a través de sus trabajos etnográficos y demás, ¿no?, que comentaba antes Carlos. Las enumero muy brevemente, ¿no? A la primera la llaman la habilidad del juego, la skill del juego, entendida como capacidad de resolver problemas a través de la experimentación, no en el sentido literal de juego, sino en este sentido. La segunda es la performance, entendida como capacidad de gestionar estratégicamente la imagen personal en las redes. La tercera es la simulación, capacidad de aprender a través de simuladores. La cuarta, la apropiación, entendida como capacidad para expresarse uno mismo a través del remix de contenidos online. La quinta es el multitasking, conocido por todos, sufrido por todos, a veces también. La sexta es la cognición distribuida, que definen como una capacidad de gestionar herramientas y recursos tecnológicos que potencian o facilitan nuestras capacidades intelectuales. La séptima es la participación en dinámicas de inteligencia colectiva o inteligencia colaborativa. La octava es el juicio, saber evaluar la fiabilidad de informaciones online, de lo que se ha hablado bastante en los últimos días, de hecho, y semanas. La novena es la navegación transmedia, la décima es el networking,
Y la undécima es la negociación, entendida como capacidad adaptativa del usuario a diferentes comunidades online, capacidad dialógica con otros usuarios para negociar cuestiones como los códigos de comportamiento, etc. Entonces, lo que plantean Jenkins y su equipo es que los jóvenes, según sus estudios, ejercitan muy a menudo estas habilidades. Estas son habilidades claves de la cultura transmedia, de la cultura participativa, y lo hacen informalmente, en contextos de ocio, informalmente, cuando interactúan en redes sociales, cuando juegan a videojuegos. Y lo que proponen es que, de alguna manera, que nos tomemos en serio estas habilidades, ¿no? Desde el ámbito educativo, porque más allá de que se encuentren habitualmente en contextos de ocio, entre estos fans, gamers, etc., son habilidades que son muy, muy importantes y cada vez tienden a ser más importantes en el mundo laboral contemporáneo. Por ejemplo, organizar dinámicas de inteligencia colectiva, el propio multitasking o la navegación transmedia, evidentemente lo son cada vez más, ¿no? Además, dicen, estas habilidades no se están enseñando o no con profundidad en las escuelas, en el ámbito educativo, con lo cual es importante investigar sobre estrategias educativas innovadoras para promover su aprendizaje por los jóvenes, ¿no? Bueno, yo creo que la propuesta de Jenkins es muy importante, es muy valiosa. Yo creo que la mayoría o todos los de esta mesa hoy somos muy fans de Jenkins. Pero sí que es verdad que hay algunas cuestiones que yo creo que es interesante que nos planteemos o repensemos un poco, ¿no? Introduzcamos matices y nos preguntemos cosas, ¿no? A partir de esta propuesta. Lo primero, por ejemplo, que me preguntaría yo es el hecho de que Jenkins y su equipo en este famoso paper al final están identificando habilidades nuevas, lo nuevo en cuanto a habilidades relativamente nuevas, y lo laboralmente útil en la actualidad con lo bueno, ¿no? Y bueno, esto tiene su lógica, pero también es verdad que hay matices que pueden ser, que no son tan claros y que pueden ser problemáticos, ¿no? Según el punto de vista. Por ejemplo, antes citaba el multitasking, que es una de esas 11, y es verdad que es una habilidad útil en el ámbito laboral contemporáneo, ¿no? Pero también se opone a otro tipo de valores, de formas de trabajar, que también son apreciables, ¿no? Por ejemplo, como etiqueta podemos decir el slow thinking, ¿no? Bueno, pues también es un valor. Y por ejemplo, yo como educador personalmente tengo mis dudas, ¿no? Veo la lógica en promover el aprendizaje de esta habilidad transmedia tan importante con los estudiantes, ¿no? Pero por otro lado, a veces también te planteas, bueno, pero realmente es mi ideal en aprendizaje, quizá prefiero promover un slow thinking más que un multitasking, bueno, quizás se podrían armonizar de alguna manera, pero no es fácil, ¿no? Entonces, también con otras habilidades me pasa un poco lo mismo, ¿no? A nivel personal, como educador, como investigador, por ejemplo, esto de la gestión personal del branded self que a veces se dice en las redes, ¿no? Lógicamente es muy importante cada vez más en la cultura contemporánea. ¿Hasta qué punto quiero promoverlo o promover una reflexión crítica sobre ello más bien o cómo combinar los dos aspectos, ¿no? No es fácil y creo que es uno de los retos. Una segunda cuestión es que en cierta manera, la propuesta de Jenkins y su equipo es focalizar mucho la educación sobre cultura transmedia y la investigación en alfabetización transmedia en estas 11 habilidades, ¿no? Pero esto deja en la sombra otras. Y por otro lado, estas 11 habilidades, ya que se ha detectado que son de las que más se están ejercitando a nivel informal, por lo tanto, digamos que los jóvenes ya las aprenden solos, entre comillas, ya que esto está funcionando solo, ¿por qué no focalizarnos en otras, ¿no? ¿Por qué no preguntarnos por otras? Que también, no digo que esas 11 no lo sean, pero puede haber otras que pueden ser también importantes y que no, los jóvenes no las están ejercitando ya por sí solos, ¿no? En su ocio cotidiano. Y esto me lleva a el punto principal que quería plantear, ¿no? Y es que el análisis textual de los nuevos medios no es una de esas 11, ¿no? De esas 11 skills básicas. Cuando yo considero que es muy, muy relevante, por mi experiencia como investigador. Es verdad que Jenkins, siendo justos, sí que habla de que es muy importante promover en muchas ocasiones, en ese mismo paper, el análisis textual, el aprendizaje de análisis textual crítico sobre los nuevos medios, ¿no?
Lo que es cierto, por otro lado, es que no lo sitúa en esa centralidad, ¿no? al menos en este paper sobre literacy. Él dice, de alguna manera, da a entender que es algo que ya se ha cubierto mucho, ¿no? Este tipo de habilidad a través de los estudios clásicos de media literacy, con lo cual lo dejo un poco como ya trabajado, no lo pongo en mi lista de máximas prioridades. Mi experiencia como investigador me lleva a cuestionarme un poco eso, ¿no? Yo trabajé sobre videojuegos y creo que el análisis textual de los nuevos medios sí que debería estar en esa lista, en ese espacio central. Creo que es muy importante aprender análisis textual de los nuevos medios, por ejemplo, sobre análisis del videojuego, que es lo que yo más trabajé. Entre otras cosas porque no es nada fácil, es muy complejo aprender a realizarlo porque se trata de medios como el videojuego que tienen unos códigos expresivos complejos, con especificidades y que no se aprenden simplemente aplicando lo que a lo mejor ya se aprende respecto a los medios tradicionales, ¿no? No es tan sencillo como eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, Jenkins cita la retórica procedural, aprender la importancia de aprender retórica procedural del software, que tiene que ver con esto, ¿no? Es aprender a identificar los valores, la ideología, qué hay detrás de las reglas, los algoritmos, el diseño de la interacción en el software, en las redes, en los videojuegos, y que tiene mucho que ver con aprender a hacer análisis textual 2.0, digamos, sobre estos nuevos medios. Es algo complejo de aprender, como decía. Yo dediqué mi tesis al tema de la retórica procedural en los videojuegos, cómo analizarla. La presenté hace unos 6 años, aquí o allí, bueno, aquí en esta sala. Y la verdad es que todavía tengo dudas a veces, ¿no? Y no todavía no tengo la sensación de haber dominado del todo el arte de este tipo de análisis, porque es realmente complejo, con lo cual creo que sí que hay que darle toda la importancia posible y poner esfuerzos en la alfabetización de los jóvenes para este tipo de cosas. La cultura gamer, enlazando con esto, se ha hablado mucho en cuanto a cultura gamer respecto a habilidades de las que habla más Jenkins o que pone más... vale, voy a acabar. En las que pone más énfasis, que son habilidades relativas a resolver problemas, cultura colaborativa entre los gamers para superar dificultades en los juegos, elaboran walkthroughs, mapas, tutoriales, vídeos de Let's Play en YouTube, que hay muchísimos que forman parte de estas culturas colaborativas, que son muy, muy interesantes y admirables en gran medida, pero es verdad que muchas veces se orientan a competir, ¿no? A ganar, a ser mejor jugador, y no enlazan tanto con la reflexión sobre los videojuegos como textos. Aunque hay excepciones, ¿no? Quizás habla menos de este otro lado, pero hay excepciones. Yo, por ejemplo, el otro día buscaba información sobre Assassin's Creed, que es un videojuego blockbuster con muchos episodios, ¿no? Muchas entregas, y encontré un foro de fans del juego donde se hacía análisis textual informal, ¿no? Se habla menos de este tipo de dinámicas grupales de los fans de videojuegos, pero sí que se hacen y sería interesante profundizar más en ellas, ¿no? En estos foros que os comentaba de Assassin's Creed, pues los fans debatían sobre cuál era la ideología política si lo comparáramos con ideologías o partidos políticos reales de la actualidad entre los protagonistas de la ficción de Assassin's Creed, ¿no? Los Assassins y los Templarios. Había un debate realmente interesante en ese sentido. Bueno, simplemente son algunas de las puertas que quería abrir. Quizá como última pincelada, si tengo tiempo, nada, medio minuto, solo un apunte metodológico. En cuanto a metodologías, por lo que ha comentado Carlos, hemos visto que se ha aplicado mucho la etnografía, las entrevistas. En cambio, yo desde hace un tiempo, y esto lo he venido hablando con Carlos algunas veces, creo que hay una puerta abierta bastante interesante que sería aplicar metodologías de investigación participativa con los jóvenes. Y de alguna manera, mezclarnos más los investigadores con los fans, con los gamers, y plantear investigación-acción participativa, que tiene una tradición desde los 40, de hecho, y que no es tan común verla en este tipo de estudios sobre cultura participativa, y sería coherente hacerlo, y yo creo que es una vía a explorar a nivel metodológico. Hasta aquí. Muy bien, gracias.
Pues damos paso. Bueno, pasamos a y luego. Damos paso al segundo panelista, que es el doctor Manuel Jiménez, que es especialista en ficción televisiva, nuevos formatos televisivos, y últimamente está dedicando a los nuevos formatos educativos, ¿no? Como director académico del FLIC. Pues muchas gracias, Marcel. Muchas gracias también a la organización. No sé si esto va a ser una expansión del universo al que apuntaba Carlos, o más bien una compresión. En cualquier caso, yo creo que va a ser una gravitación hacia el exterior, y veréis por qué lo digo. Esencialmente, me gustaría explicaros en estos 10, quizá largos minutos, un poco cuál ha sido el circuito que he seguido yo como investigador a lo largo de estos años, sobre todo pensando no en el valor de la trayectoria académica que haya podido llevar yo, que no lo tiene sinceramente, sino más bien en el hilo conductor que aúna determinadas disciplinas bajo ese paraguas del transmedia, y que creo que en algún caso sí que puede ser más bien proyectivo a la hora de pensar cómo uno puede diseñar su digamos circuito académico y científico. Bueno, yo empecé, como decía Marcel, analizando series, incluso antes de que las series fuesen realmente un objeto de estudio más bien de prestigio, empiezan a serlo. En aquel momento estaban más bien bastante desprestigiadas, y a partir de ahí sí que me centré en algunos aspectos que tenían que ver con el transmedia. Para mí el problema principal, y yo creo que es el problema que tiene el propio objeto de estudio, era la liquidez del propio objeto, ¿no? La propia indefinición, a pesar de todos los digamos, estudios, libros, todas las metodologías a las que ha apuntado con mucho acierto Carlos, pero que en realidad no dejan de asumirnos en una cierta abstracción a la hora de abordar este concepto. Más allá de eso, más allá de la abstracción del propio concepto, también encontraba, y yo creo que seguimos encontrándonos con ese problema, Carlos también lo ha citado, que realmente la industria audiovisual se mueve en esa indeterminación entre la estrategia y la táctica, ¿no?, a la que apuntaba Carlos. Y en muchas ocasiones estamos estudiando lo transmediático sin saber exactamente la deliberación que hay detrás, y por lo tanto la aplicabilidad de los resultados, del impacto que nosotros trazamos a la hora de diseñar un proyecto, digamos, de investigación en relación al transmedia, es bastante débil. No sabemos bajo qué coordenadas se apunta esa investigación, y sobre todo no sabemos si esa aplicación puede ser, digamos, puede estar amparada en unos elementos un poco más asentados y un poco más, como decía antes, deliberados, organizados, etc. Sin embargo, sí que me doy cuenta, yo creo que nos hemos dado cuenta todos de eso, que la industria cada vez piensa de manera más estratégica, y sobre todo que la industria está absorbiendo algunos de los trabajos académicos que se están realizando para contemplarlos como estudio de caso, como objeto, para replicarlo a modo de piloto en muchas de sus producciones futuras. Bueno, mi paso por el transmedia y la industria del, digamos, la industria cultural, la industria del entretenimiento, como decía Marcel, los nuevos formatos televisivos, las series, no ha acabado. Yo sigo investigando temas en relación a las series de televisión y en relación a los nuevos formatos, pero sí que es cierto, también lo apuntaba Marcel, que como director académico de un centro para la innovación docente, yo he hecho un giro en todo esto. Inicialmente me cogió un poco por sorpresa, es decir, que a mí me llamaron en el 2013 para iniciar la estrategia de diseño de MOOCs, y me pregunté por qué pensaron en mí. Sinceramente no entendía por qué, si yo estaba trabajando a temas de series, porque yo tenía que desarrollar una estrategia alrededor de todo esto. Bueno, pues poco a poco me fui dando cuenta de que la lógica productiva de la televisión, la lógica de realización, los códigos que hay detrás de la televisión, tienen mucho que ver con los códigos que están detrás de los, digamos, formatos educativos, y que en cierta medida nosotros somos un poco, o podemos ser un poco, impulsores de todos estos formatos. Que el aprendizaje que estamos haciendo en relación a todos estos análisis, a toda esa investigación que se centra en los medios de comunicación, es absolutamente aplicable, o al menos lo es casi en un 90%, a los
a los sistemas educativos. Yo empecé haciendo MOOCs, a los cursos estos abiertos, masivos y gratuitos, y el MOOC es en realidad un producto transmediático por antonomasia. Si os fijáis bien, si lo analizáis un poco con calma, parte de un material matriz, que es el vídeo. Si habéis cursado algunos de ellos, sabéis que se basan esencialmente en un vídeo. Es una sesión que el propio profesor intenta convertir en una clase. Intenta convertirlo, digo, porque el lenguaje no es exactamente el de la clase presencial, sino que tiene que aplicar unos códigos también muy adaptados al storytelling del formato audiovisual, y a partir de ahí circula toda una miríada, y nunca mejor dicho, la plataforma española de MOOC se llama Miríada, pero efectivamente, a partir de ahí circula toda una miríada de materiales que complementan ese material matriz. Hay cuestionarios, hay rúbricas, hay foros, hay determinados participantes que emiten sus propios vídeos a través de YouTube. Hay también artículos. En realidad, todo se centra en un aprendizaje también rizomático, en un aprendizaje que debe contemplar esa calidad transmediática a la hora de diseñar instruccionalmente cualquier curso. De ahí que, de manera intuitiva o quizás más a sabiendas, pensasen en alguien de comunicación para elaborar esos MOOCs. En ese sentido, yo veo un tránsito muy claro, como os decía antes, de digamos, las estrategias aplicadas a las industrias comunicativas, traspasadas a las industrias que yo llamo del conocimiento, y las entiendo como industrias en este momento, porque efectivamente muchas empresas, como decía Carlos, actualmente están lanzando proyectos que tienen que ver con lo educativo y que tienen que ver con esa participación de las audiencias, de los clientes, de las personas que están alrededor de ellos, desde ese componente más transmediático. O al menos tejiendo una narrativa que contemple diferentes medios al mismo tiempo. Por otra parte, y enlazo aquí con lo que comentaba Oliver, efectivamente, alrededor de lo educativo hay una comunidad, ¿no? Es lo que se conoce habitualmente por las communities of inquiry. No encuentro un término que defina perfectamente en español este término, pero en cualquier caso las communities of inquiry son esas comunidades donde se genera conocimiento a partir de las personas que van a adquirir el conocimiento, a partir de las personas que van a aprender. Y en ese sentido, ese concepto de prosumer y ese concepto de fan se traslada al sector educativo de una manera casi paralela, haciendo un símil absolutamente perfecto. En estos dos minutos y medio que me quedan, me gustaría explicaros un último proyecto en el que estoy envuelto. De hecho, lo estamos acabando junto al profesor Alan Salvador. Es un proyecto, es un I+D del Ministerio, un I+D que estamos elaborando con diferentes profesores de diferentes universidades, la UB, la UAB y la Universidad de Girona. Los líderes son la Universidad de Girona. Y es un proyecto en torno al concepto de empoderamiento juvenil. Nos preguntamos qué tiene de diferente el empoderamiento juvenil respecto al empoderamiento en general, cómo se capacita a los jóvenes hoy en día. Y la parte que asumimos al anillo es la realización de un documental interactivo, de un webdoc. La idea era partir, de nuevo recogiendo el testigo de Oliver, la idea era partir de una evaluación participativa con diferentes jóvenes, con diferentes expertos que nos hablasen de lo que era para ellos empoderarse. A partir de ahí nosotros hicimos unos talleres con esos jóvenes, unos talleres audiovisuales donde esos jóvenes aprendían a utilizar la técnica audiovisual, las herramientas, aprendían a mirar las imágenes, a construir relatos. Ellos han construido unos relatos explicando su propio apoderamiento, su propio crecimiento personal. Esos relatos van a aparecer el mes de marzo, estarán ya en la plataforma, van a aparecer colgados junto con diversos focus groups en los que aparecen ellos, aparecen expertos, aparecen políticos dentro del ámbito de la gestión cultural, de la gestión del crecimiento y la capacitación juvenil, etc. Y al mismo tiempo recogemos los relatos de vida de otras personas que
intervienen en el documental como participantes, es decir, otra comunidad de conocimiento alrededor de estos jóvenes que colgarán sus vídeos también explicando su empoderamiento, que explicarán sus experiencias, y nosotros mismos también pretendemos ir a centros para explicar esta experiencia y tratar de compartirla con ellos. Un poco quería haceros este circuito y partir de una experiencia muy, muy personal para animaros a hacer una investigación más transversal, a pensar que las investigaciones pueden tener un recorrido más amplio del que se espera de origen, y sobre todo pensar que desde este ámbito, desde el ámbito de la comunicación, podemos abarcar muchos otros, y especialmente el educativo conecta de manera muy clara a nivel metodológico y a nivel de filosofía, de códigos y de lógica, y creo que lo podemos aplicar perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a los dos panelistas por sus aportaciones. Y ahora vamos a abrir un turno de preguntas, por si queréis comentar o iniciar un debate con Carlos, con Oliver o con Manen. ¿Alguna pregunta? ¿No? Aquí encontré la web de Fuchs, es este señor. El que es crítico, digamos, y habla del digital labor. No, es interesante en relación a esta idea del digital labor y haciendo referencia a algunas ideas que también ha planteado Oliver y Manel, de hecho, esta contradicción, ¿no?, que existe detrás de la idea de transmedia, pero también de fandom, entre valores positivos, alternativos, en relación pues, a inteligencia colectiva, a la idea de altruismo, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo esta sombra, ¿no?, un poco de valores neoliberales, ¿no?, quizá, en relación a, pues, al playboy, ¿no?, esta idea de estás jugando, pero en realidad te estás formando ¿no?, para poder ser un diseñador de videojuegos en el futuro, por ejemplo. O bueno, esta idea de ser un individuo emprendedor, ¿no?, que utilizas tu ocio de forma productiva. ¿Qué os parecen este tipo de tensiones que hay detrás de este concepto transmedia y esta idea del fandom, ¿no? Es una tensión que está ahí. Lo que pasa es que todo esto viene, se va en estas semanas, meses, se está rediseñando todo. Porque, a ver, si seguimos así, el neoliberalismo va a parecer democrático y de izquierda dentro de un poco, ante el avance del fascismo puro y duro. O sea, todos estos valores de globalización, sí, que de Davos. Claro, dentro de un poco va a parecer progresista todo eso. Yo hablaba con Oliver a partir de toda esta metodología. No me extrañaría que haya todo este fermento y las reacciones que generan los cambios que ha habido en la política de Estados Unidos generan un revival de metodologías participativas mucho más cuestionadoras, que este señor sea cada vez más bestseller, por ejemplo. Sería lógico que pasara eso. Yo creo que todo este fermento va a tener su impacto en los proyectos de investigación, los procesos, las metodologías. Hay que ver también. Yo cuando estuve en la estadía de investigación en Estados Unidos, había pasado un tiempo ya de los Occupy Wall Street. Y prácticamente donde yo alquilaba para estar allá era una casa enorme llena de doctorandos. Es tan caro Manhattan, es tan caro alquilar Nueva York que no daba ni para alquilar un apartamento, la beca. Entonces estuve 3 meses viviendo con doctorandos. Y eran de ciencia política, antropología. Y allá, bueno, les pagan muy buenos sueldos, 5 o 6 años para hacer la tesis y tienen que dar clases básicas. Y claro, yo me juntaba con ellos y me decían, no, yo este trimestre di Gramsci, oh, no, a mí me toca Foucault, no, yo estoy dando ahora Marx. Y estábamos a media hora en el metro de Wall Street. Entonces, bueno, a lo mejor todo esto queda en la nada. O sea, todo esto, muy lindo para los libros, muy lindo para dentro del aula, pero no tiene ningún impacto en la realidad. Y yo después lo hablé con ellos, ¿no? Digo, bueno, están enseñando Foucault, Gramsci y Marx a 10 cuadras de Wall Street. Y tiembla el sistema.
Por eso digo, son estas tensiones, qué sé yo. Yo creo que acá va a haber cambio en la metodología, va a haber, así como hay modas, ¿no? O a lo mejor hay una reapropiación de las lógicas del transmedia de otro lado. Acá hay muchos ejemplos, algunos menciona Jenkins en su libro, de uso del transmedia de una lógica antisistema. Por ejemplo, hay un vídeo muy famoso, varios vídeos muy famosos en Israel, en Palestina, digamos, que los palestinos se pintaron de azul como en Avatar, hicieron una marcha contra el muro, pasaron la zona roja y los entraron a tirar gases los soldados de Israel. Todo lo grabaron y lo subieron a las redes, fue viral. Tanto los palestinos pintados de azul como los de Avatar. Claro, uno en Avatar sabe quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los invasores y quiénes son los dueños de la tierra. Y hasta aprovechamos, era un gesto transmedia de fan total, a apropiarse del mundo narrativo y darlo vuelta, en este caso para contar una historia con un contenido político y social. En América Latina, lo que yo veo de transmedia, por ejemplo, es poco comercial y lo que hay un boom, está avanzando mucho, es documental transmedia. Y estrategias transmedia del lado social. Claro, y todos los discursos que se dieron se derriten. Por ejemplo, en Colombia hay proyectos hoy de transmedia de posconflicto, de poner a la gente a trabajar junto, a contar historias de lo que fue el conflicto, tratar de sanar las heridas sociales, etcétera, etcétera. Y hay proyectos transmedia buenísimos en Perú que denuncian procesos de esterilización masiva de mujeres hechos en la montaña en la época de Ayacucho, en la época de Fujimori, que nadie hablaba. Entonces han abierto líneas telefónicas, las mujeres llaman y a partir de ahí han hecho proyectos transmedia. O sea que hay transmedia más allá de Hollywood y transmedia, digamos, antisistema, como prefieran llamarlo. Hay proyectos muy interesantes y que sirven para poner en discurso. Están estas dos, pero esto siempre los estudios de comunicación tuvieron estas doble ánima. ¿No? La misma semiótica. La semiótica tiene el filón anticapitalista de crítica al capitalismo cognitivo y de la ideología connotada en la publicidad de Pasta Panzani, hasta los semióticos, amigo mío, en Italia que trabajan en la agencia de publicidad. Y si vemos las teorías de la comunicación, tenemos la Escuela de Frankfurt contra la Mass Communication Research, que se acusaban mutuamente. Era la Guerra Fría llevada a las teorías. Esto está siempre, en algún momento prevalece, se desbalancea hacia un lado, hacia otro, y eso afecta también las metodologías. Yo creo que el tema que planteaba Merced da para mucho. Después tú me sacas los carteles y tal. Yo pensaba ahora, hay un punto muy sensible en la cultura de los videojuegos en cuanto a estas tensiones, ¿no? Ideológicas. En la forma de plantear el diseño de narrativas transmedia y demás, ¿no? Que de hecho, hablo de cultura del videojuego y no es videojuego estrictamente esto, sino que es el gamification, que no sé si seguramente mucha gente del público lo ha oído a hablar de ello, ¿no? Gamification es aplicar mecánicas de juego, características de los videojuegos, como sistemas de puntuación, sistemas de recompensas, capacidades de customizar nuestro yo virtual en el juego en sí, etcétera, pero en entornos que no son juegos, ¿no? En redes sociales, en otros ámbitos se ha aplicado también a comunidades virtuales, por ejemplo, de running en Nike Plus, la iniciativa de Nike Plus. Claro, ha suscitado mucho debate esta tendencia de diseño en los últimos años por estos motivos, porque por un lado el gamification se ha demostrado como una estrategia de diseño en redes sociales, por ejemplo, en el caso de Nike Plus y en muchos otros, para generar dinámicas de inteligencia colectiva, ¿no? Dinámicas de aprendizaje colaborativo, etcétera. Pero al mismo tiempo, muchas de estas mecánicas que se suelen implementar en el gamification promueven la competitividad. Y un caso que es súper paradójico y que es muy interesante es la campaña de Obama. La campaña de Obama online en 2008, cuando llega a la presidencia, una de las cosas que más se han comentado de su innovación en comunicación política fue la red social de mybarackobama.com, creo que era el nombre, que incorporaba elementos de gamification. Pero claro, eran bastante competitivos, ¿no? En el sentido de que había incluso marcadores de tu nivel que indicaban numéricamente tu nivel de contribución a la campaña Obama, ¿vale? Claro, rechinaba mucho esta aplicación tan competitiva, ¿no? Para las propuestas políticas de Obama, ¿no? Yo creo que es un caso claro de cómo a veces hay que, quizá habría que
que plantearse diferentes formas de aplicar el diseño transmedia, volviendo al tema del análisis textual, que sean coherentes con los valores, ¿no? De lo que se pretende transmitir y no ir a clichés y modas del gamification. Sí, venga, sistemas de puntuación. No, vamos a pensar esto más como un arte más flexible y incluso ser innovadores en la forma de diseñar estas propuestas transmedia, que sean más coherentes. Yo, de hecho, creo que incluso los gestos más rebeldes o los gestos que pretenden salir de la lógica industrial que plantea el transmedia, nos encontramos que hay un efecto de mímesis y un efecto de absoluta voluntad de estar donde no quieres estar, en el fondo, estar en esa lógica capitalista. Ahora me viene a la cabeza un proyecto que se llama 17 días en Egipto, no sé si lo conocéis. Es un proyecto que lanzaron unos chicos, unos estudiantes de periodismo durante la primavera árabe, abrieron una plataforma y pidieron a la gente que grabase con sus propios móviles diferentes situaciones que estaban sucediendo y que los medios de comunicación no recogían. La plataforma funcionó estupendamente, creo que todavía sigue abierta y podréis consultar algunos de los materiales, y hay realmente algunos materiales muy interesantes, pero justamente por mímesis, todos esos materiales reproducen las lógicas que el propio sistema periodístico ya estaba implantando. Con lo cual sí que creo que hay un interés por despegarse de la manera de funcionar que las propias estrategias comunicativas marcan y la propia industria, sobre todo de Hollywood, pero también podríamos pensar en las grandes cadenas informativas, CNN, etcétera. Sí que hay esa voluntad de despegarse de todo eso con una voluntad pues más altruista, más colaborativa, más democratizadora, pero al mismo tiempo acaba siendo tramposa porque el referente para todos ellos, en el fondo, es el que es y se acaba cayendo en muchos vicios que yo creo que al final, de alguna manera, son insoslayables. Me vienen a la cabeza varios ejemplos y yo creo que bueno, quizá debería analizarlo con más calma, pero yo creo que en muchos casos sucede eso. Sí, tenemos una pregunta ahí. Espérate que, a ver, Marta, ¿puedes agafar? No, lo puedo lanzar así, a la No, es que si no se graba, no. O sea, si no tienes el micro, no se graba. Y hay gente que lo mira por streaming y a esta sesión, o sea que. Gracias. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, perfecto. Me parece muy interesante el ver esta hibridación entre una persona que nos está hablando del concepto transmedia y ver el ámbito académico, cómo está reflexionando, intentando hacer un análisis, incluso traduciendo ese elemento transmedia, ese 90% de cómo lo podríamos reincorporar a las dinámicas pedagógicas, o bien introduciendo un listado de competencias que podrían tener los jóvenes y que dentro de los que ahora serán en los contextos informales y que podrían traducirse al contexto formal. La pregunta va en relación a cómo conectar estos dos mundos, ¿sí? Es decir, si en el transmedia lo que tenemos es un relato y ese relato se va diversificando en distintos soportes, canales, ¿qué es lo que estamos haciendo en el ámbito pedagógico? ¿Cuál es el relato que tenemos en el ámbito pedagógico para que lo podamos distribuir? ¿Cierto? Es decir, ¿cuál es ese relato que tenemos en el ámbito pedagógico para que podamos utilizar la dinámica transmedia para llegar a los alumnos y para que puedan sentirse más atendidos dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Responde tú? Sí, bueno, sí. Bueno, pues la verdad es que creo que la pregunta en realidad podría ser muy simple y es muy difícil al mismo tiempo. Y es muy buena, de hecho, porque yo creo que es la gran cuestión que tenemos nosotros como pedagogos, ¿no? Me atrevería a decir, o como profesores, a la hora de abordar nuestros cursos y a la hora de abordar la innovación docente. Yo creo que todo profesor en realidad tiene un relato. Siempre estás explicando una historia. Ahora se ha puesto de moda lo del storytelling aplicado a la docencia, pero el storytelling siempre está en la docencia. Cuando tú trasladas contenidos ya estás trasladando storytelling, ¿no? Estás trasladando una narración. Sin embargo, sí que en muchas ocasiones lo que
lo que entra en juego es cómo elaboras ese relato, con qué elementos y cómo consigues enganchar a las audiencias, cómo consigues que participen, cómo logras ese engagement que está detrás de cualquier relato. A partir de ahí, tú construyes tu relato de manera diversificada, es decir, yo hablaba de los MOOCs, pero esto también puede suceder en el aula. Cada vez se está reduciendo más la presencialidad y se derivan algunas acciones, algunos ejercicios, actividades fuera del aula. ¿Qué explicas en el aula y cómo expandes tu universo o haces que el estudiante expanda el universo que tú estás explicando fuera del aula? ¿Y cómo haces que el estudiante ya no sea solo el centro de cualquier proceso de aprendizaje, sino que sea generador de conocimiento, que él mismo aporte, que entre en esas dinámicas también de ludificación, de gamificación a las que apuntaba Oliver, y que completen desde diferentes perspectivas tu propio relato como docente? Nosotros al final trasladamos un porcentaje, yo diría casi ridículo en relación a lo que hemos preparado, lo que hemos investigado, a lo que hemos ido trabajando. ¿Por qué? Porque básicamente el formato no nos permite desarrollar más. A partir de ahí se trata de buscar vías, buscar un formato que se expanda, antes hablaba de manera rizomática o de manera más arbórea, para desarrollar las ideas de ese propio relato a través de textos, a través de participación de los propios alumnos, de cuestionarios, de elementos de juego. Yo creo que hay múltiples maneras de hacerlo y de lo que se trata es de buscar un hilo conductor para desarrollarlo. No sé si te he respondido. ¿Yo puedo agregar o no? Yo creo que la pregunta está muy orientada a la parte derecha. Manel lo llevó para el otro lado. Y yo creo que el tema no es, estaría bien hacerlo, y ya se hace, de hecho, de contar el relato, digamos, de enunciación del docente, hacerlo en muchos medios y plataformas. Y sí, eso se está haciendo. Pero yo creo que el cambio realmente está del otro lado. Yo siempre digo pasar del user-generated content al student-generated content, que los estudiantes participen en la producción textual. ¿Cómo participa en la forma más tradicional el estudiante? Y hace exámenes, entonces a nosotros nos llegan exámenes o cosas escritas. Se evalúan, si son exámenes no se lo podemos devolver porque tiene que dar como prueba. Supongo que después de 2 años yo lo meto en una caja, lo llevo a los archivos, después de 5 años eso se machaca, porque no hay lugar. O sea, yo no sé, mira, Luis, esto habría que investigarlo. ¿Cuántos terabytes de información genera la universidad por día? Sí, ¿y qué queda de todo eso? No queda nada. Los exámenes, trabajo, toda esa actividad textual no queda nada. Se va como lágrimas en la lluvia. Y si pudiéramos rescatar una mínima parte, cuando George Landau trabajó todo el tema del hipertexto hace 25 años o más, ellos tenían una red que era Story Space, que les enseñaba literatura. Entonces subía cuentos de Borges, esto en Estados Unidos. Los alumnos hacían trabajos, y eso quedaba vinculado, una especie de intranet. Al año siguiente, los alumnos releían lo que habían hecho los alumnos el año pasado y ampliaban la red, ¿no? O sea, que se iba construyendo la famosa inteligencia colectiva, ¿no? Deberíamos, hoy tenemos eso que en esa época era de vanguardia, hoy lo podríamos hacer tranquilamente. O sea, yo creo que va por ahí. Nosotros como que se desprecia el material textual que producen los estudiantes. Sirve para evaluar y tiene poca vida útil. Bueno, ¿por qué no pensar cosas más, a lo mejor de mayor vida, o que se pueda recuperar una parte, que otro año vengan otro y lo expandan? No sé. Va más para ese lado, más que contar el discursito en muchos medios y plataformas, que está bien, y ya se hace. Yo creo que va más por el otro lado, y el tipo de relación que pueda haber, ¿no? Claro, lo interesante son estas relaciones que hay. Muy brevemente, quería introducir el concepto este de ciencia ciudadana, ¿no? que está tan en boga ahora, ¿no? Como los ciudadanos generan ciencia. Yo creo que los estudiantes generan ciencia y la sociedad también, ¿no? Y evidentemente tenemos que estar atentos a todos esos fenómenos que nos ayudan a recoger lo que estaban produciendo los ciudadanos, lo que están produciendo los estudiantes o las personas que están alrededor de cualquier actividad comunicativa.
No, tranquilo, tranquilo. No, solamente añadir una cosa, y es que, claro, las estrategias pedagógicas, que me imagino que tu pregunta iba por ahí, pueden cambiar bastante, yo creo, en función del objetivo. Queremos promover las competencias creativas o las competencias lectoras, ¿no? Yo aquí hay algo que me preocupa un poco, a lo mejor es manía mía, ¿no? Pero, por ejemplo, en el campo de los videojuegos, por revisiones que he hecho de informes sobre el tema de alfabetización en videojuegos de los jóvenes, se ha trabajado mucho en los últimos tiempos la capacitación con diferentes estrategias pedagógicas a nivel de producción de juegos. Esto implica competencias tecnológicas con bases de programación muy sencillas según el nivel educativo y demás, y en cuanto a diseño, ¿no? Que ellos se empoderen en el sentido de crear sus propios videojuegos. Yo creo que es súper loable, es necesario. El problema es, lo que me preocupa a mí, que he trabajado más la parte de análisis, es que nos olvidemos de las competencias analíticas, ¿no? Hay este, a veces, mito, ¿no?, del prosumer, de user-generated content, que está muy bien, pero que yo creo, tengo la impresión que a veces hace que quede demasiado en segundo plano la importancia de las habilidades analíticas, que es algo que, de hecho, antes en mi intervención apuntaba y he puesto énfasis, y que requiere también pensar estrategias pedagógicas específicas para conseguir futuros usuarios de las redes, los videojuegos, que sean muy buenos analistas y que disfruten de ello, que no solo sean buenos, sino que lo disfruten, porque yo creo que es algo apasionante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la investigación participativa que apuntaba antes, creo que podría ser interesante con los jóvenes. Ellos amaman mucho en su día a día la cultura colaborativa, y el análisis colaborativo, sin duda, puede ser una estrategia interesante a explorar, una de entre muchas. Pero bueno. Gracias. Pues si no hay ninguna... Yo quería hacer un comentario. Sí, claro. No, pero retomando una cosa que dije, pero no fui lo suficientemente insistente. El transmedia está de moda. En el ámbito profesional hay gente que dice, vamos a hacer un documental y ponemos una web y ya lo vendemos como transmedia. Y los fans y los contenidos de usuario. O sea, en Canadá, por ejemplo, el National Film Board, que es donde todo el mundo se presenta para conseguir ayudas públicas, si uno pone la crucecita de que es transmedia, te dan más dinero. Entonces, o te dan más puntaje. Entonces todo el mundo le pone, ponemos una web. O sea, hay un abuso del transmedia. Y en la investigación está pasando algo parecido. Hay convocatorias de PI, pero el otro día salió una... Mira, no sé si lo tengo acá. El título es cómico, me lo pasaron por WhatsApp. Pero es alucinante, mire. Un segundo. A ver si está acá. Perdón. Acá está. Miren. Es un número de la revista Icono 14, ¿no? Tecnopoiesis, la mitologización transmedia y la unidad de conocimiento. Tecnopoética, mitologización transmedia, unidad de conocimiento, tecnopoiesis, mito de la mujer búfala blanca. Estos son los artículos. Tecnopoiesis azteca, el mito de... Prometeo transmedia, del mito griego a las interpretaciones contemporáneas. Hay un abuso. Si transmedia es esto... hay un abuso del transmedia. Si un proyecto de comunicación no es transmedia, no pasa nada. Hay gente que está como obligado a hacerlo transmedia. Puede haber proyectos de comunicación monomediáticos y son geniales. Y cumplen. ¿Cuántas series? Son solo series, no han hecho nada transmedia. Sí, habrá contenido de fan a lo mejor, pero que se plantea como un producto monomediático. No sé, Mad Men es buenísima, es monomediático. Y ya está, punto, no hay que inventarse nada. Y en la investigación está pasando eso. Como que hay una presión, a mí me pasa, ¿no? Pero ¿y dónde está lo transmedia? No está acá. Entonces nada, hay una investigación donde no está el transmedia. No es obligatorio que el proyecto profesional o que la investigación tenga la palabra transmedia. No fuercen situaciones. Hagan estudio, investiguen, hagan buenas preguntas de investigación, creativas y que aporten conocimiento y que sirvan para cambiar las cosas. Después sí, el transmedia, ¿no? Es totalmente secundario, ¿no? No nos montemos en estas modas, porque se fuerzan situaciones y a veces se caen en delirio, ¿no? Nada, era solo eso, lo que quería recalcar. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos por... Yo no sé si sirvió. A ver, hay cuestiones de marketing, seguramente, que a veces hay que evaluar los conceptos, cómo lo vende.
Pero yo creo que tras media hora ya está pasado. Digamos, en el ámbito académico todavía mejor le queda un poco de marcha. Pero en el ámbito profesional yo creo que ya cada vez va a vender menos, se va a dar por... A ver, yo les cuento esto. Breve anécdota. Yo en los años 90 estaba fuera de la universidad y trabajé en una empresa de multimedia en Italia. A principios de los años 90, 92, 93, 94, la empresa donde yo trabajaba éramos vanguardia en Italia en producción de CD-ROMs multimedia, con vídeo, ambientes virtuales en 3D, porque la web era un desastre, no se podía ver nada en la web. Entonces, todas esas cosas, bueno, ya en esa época sabíamos que el CD-ROM moría, apenas la web tuviera un ancho de banda aceptable, todo eso que hacíamos ahí iba a estar online. Entonces, sabíamos que durante una década o menos íbamos a tener, digamos, la empresa todavía existe y obviamente no se abrazó al CD-ROM. En su momento lo dejaron partir, ¿no? Pero bueno, a principios de los años 90, 92, 93, éramos tres o cuatro empresas en Italia que decíamos, nosotros hacemos multimedia. Mira, hacemos el ron, bueno. En el año 99, todo el mundo en Italia hacía multimedia. Tipos que eran fotógrafos, que habían comprado Photoshop, lo habían pirateado y se pusieron a retocar fotos, y dijeron, acá es fácil hacer una web, eso de error. Bueno, al final de los 90 todo el mundo vendía multimedia. Entonces el concepto no sirvió más, porque no marcaba una diferencia profesional. Y yo con el transmedia pasa algo, parece, o está pasando eso y va a pasar. En un primer momento, depende de los lugares de las sociedades, yo hago transmedia, te doy una ventaja competitiva. De acá a 5 años todo el mundo va a hacer transmedia. La agencia de publicidad ya está haciendo transmedia, el periodismo transmedia, los museos transmedia, el branding transmedia. Entonces, de acá a 5 años, 10 máximo, yo creo que esto, ninguna empresa va a decir yo hago transmedia. Se va a dar por asumido que genera estrategia para usuarios, redes sociales y eso. Ya inventarán otra cosa. Desde el punto de vista académico a mí no me preocupa, porque pasó lo mismo con el hipertexto, pasó con el multimedia. O sea, las modas profesionales pasan, los conocimientos, las metodologías quedan. De acá dentro de 20 años alguien puede hacer una tesis de investigación sobre una estrategia transmedia de un personaje que todavía no existe. Y va a poder recuperar todos los trabajos y los marcos teóricos y metodológicos. El mercado tiene su ritmo, su ley de Moore semántica, ¿no? Que ciertas palabras después ya no venden. Pero el mundo académico maneja otros. Seguimos teoría, obviamente, pero seguimos las modas, pero también tenemos otro ritmo, ¿no? O sea que en ese sentido a mí no me preocupa. Pero no forcemos la situación, ¿no? A nivel de investigación. Muy bien, gracias. Pues gracias por asistir y lo dejamos aquí. Gracias.